PandaPopRadio.com. Pero bueno, platícame, ¿qué onda con tu broma? ¿A quién le vamos a hablar? Ay, ver, vamos. Perdón, Marisol. Sí, no. Marisol es mi amiga. Leí lectura de cartas. Le dije lo que podría venir en su futuro más próximo. ¿Tú le leíste las cartas a ella? Ajá. A Marisol, ok. ¿Qué más? Entonces, nos dimos cuenta que su novio en ese tiempo, pues, le engañaba, ¿no? Uh-huh. Obviamente, como dices tú, mi querido amigo, pues, la engañaban. Y se metió al Face de ese chavo y, changos, ahí estaba que sí. Okay. Entonces hicimos un trabajo de un amarre. ¿Neta? Sí, neta. ¿Y si existe? ¿También puedes hacer eso de los amarres? Sí, panda, pero ya no lo vuelvo a hacer. Yo también hago, amarres, pero de agujetas. El caso es que se la llevó a vivir con él. Ajá. Y yo le dije perfectamente claro que ella no podía engañarlo y que ahora yo le puse en la mesa así todo. Es cochino, eructaba bien feo. Se echaba sus puntos en el ratito. Todo se lo dijiste, todo. Sí, yo le dije que ese no era para ella, pero necio. Así que hicimos el amarrito y se la llevó a vivir con él. Uh-huh. Pero ya que se dio cuenta que era cierto que como era de cochino y atascado y guacala. Y se echaba sus gasesotes y todo. Así, enfrente de ella y todo. Y pues se rajó y se fue a meter con otro y ahí, changos, que empiezan los problemas. No me digas, porque tú le dijiste previamente que no podía. Que no podía engañarlo. Y se le cayó la maldición. Me cayó a mí. ¿A ti te cayó la maldición? Sí, pues yo hice el amarre. Pero eso, esa es la broma que le vas a decir que te cayó la maldición, ¿o fue verdad? No, eso fue verdad. Wow. De mí se murió mi mamá. No, estuvo muy feo. Y aparte yo tenía mucho dinero y me caía el dinero así del cielo. Y ahora soy muy pobre. Ay, no me digas. Mire, te voy a recomendar ahí por Mixcoac. ¿Conoces Mixcoac y Revolución? Sí. Allá hay una tienda muy grande que se llama La Casa del Tornillo. ¿Por qué no vas para ver si encuentras uno a tu medida? Padre, ¿no? A ver, dime, a ver, ven tu mano a ver si, ¿qué te dice tu suerte? ¿Va a salir tu broma o no va a salir tu broma? Sí, sí va a salir. Bueno, entonces ahora, le vas espérate, a decir. Te voy a decir. Otra amiga nos dijo que tenía un chamán que me iba a poder ayudar a mí ahora con mi problema. Y le quiero decir que estoy en la casa del chamán. Ok. Tú eres el chamán. Mi amigo el chamán me dijo. Ajá, y él me dice que tenemos que estar las dos y que ella me tiene que, bueno, que nos tienes que hacer una limpia. Y bueno, bastantes truquitos para que me devuelva mi suerte y ella se quede con la que tenía. Ok. ¿De verdad crees que sale esta broma? Sí. Bueno, pues a ver si realmente tu suerte. ¿Le dudas? No, pues no sé, pues vamos a ver. Va a ser interesante saberlo. Listo, señores, Marco, desde el Panda Club Center, las bromas aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Consuelo Duval y le mando un saludo y un beso a todo el auditorio de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Empiezas tú, ¿eh? Sí. Tú. Espérate. Si eso lo hacía tu amiga, no tú. No, su esposo. Bueno, su esposo. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Mari? ¿Sí? Hola. ¿Quién habla? Cash. ¿Mónica? Ah, hola. Sí, pues sí. Ya te olvidaste de mí. No, es que no te reconozco la voz, chiquilla. Ay, ¿cómo crees? Te lo juro. ¿Tú me hablaste hace ratito? No, yo no. Ah, es que me entró un número privado. Y la verdad es que no contesto. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué es ese teléfono qué? Oye, ¿en dónde estás? Ahorita en mi casa. ¿Y hay alguien cerca? Como cerca, como no. Sí, que podamos hablar libremente. Sí. Ah, perfecto.
Oye, ¿te acuerdas que Betty nos había dicho de un chamán o un señor que tenía poderes? Sí, sí, sí. Pues estoy aquí con él. Y efectivamente dice que el día que yo te hice la limpia, uh-huh, pues se puede decir que transmutamos tu suerte por la mía. ¿Cómo crees? Sí. Sin que yo le contara nada, él me está diciendo, pues, ahora sí que con pelos y señas lo que hicimos. Uh-huh. Lo de Ale, lo del amarre. Uh-huh. Bueno, haz de cuenta que... que tuviera bola mágica. Ajá. Ella me dijo que pues que si quiero volver a tener la vida y el nivel que yo tenía, uh-huh, pues que necesitamos estar de nuevo las dos juntas, uh-huh, y que él pues haga un ritual para ahora sí que cada quien tenga lo propio. Uh-huh. Y me dijo que sí puede hablar contigo unos minutos. ¿Sí? ¿Te lo puedo comunicar? ¿Sí? Ok, te lo paso. Ya está, señor. Ya está Marisol en la línea, señor. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre es Marisol? Sí. Soy el doctor Cardiel. Soy chamán, pero no soy un timador. Sí. Soy la persona capacitada para poder saber su presente, su pasado, su futuro y realmente ayudarle, ayudarles a revertir lo que en su momento esta mujer que se encuentra de lado derecho mío le ayudó a usted. Uh-huh. En su momento usted le solicitó que le leyera las cartas, que le leyera la mano. E incluso le solicitó que le ayudara a hacer un amarre. ¿Es mentira o es verdad, mi Es verdad. ¿Y eso? Que ya pasaron hace como 4 o 5 años de esta situación. Y el trabajo que realizó esta mujer fue un trabajo bien realizado porque usted consiguió lo que quería, que era tener a su lado al hombre que en su momento sentía que usted amaba. En ese momento, ese amarre que usted hizo o que le hicieron a usted fue trabajado, donde realmente fueron llamados entes de la oscuridad, pero esa persona no resultó lo que usted esperaba. Quiero hacerle una pregunta, mi estimada amiga Marisol. ¿Por qué usted le engañó y le fue infiel a ese caballero? ¿Cómo? ¿Por qué le fue usted infiel a ese caballero? ¿Por qué? Por voluntad propia. ¿Por voluntad propia? Ese hombre, de nombre Alejandro, Salvador Alejandro, sabía usted bien, porque se lo dejaron muy clara, que usted le debía lealtad, usted le debía fidelidad, usted le debía compañerismo, porque al momento de hacer el amarre, él precisamente no estaba enamorada de usted, sino de otra mujer. Y a través de estas fuerzas obscuras se hizo el trabajo para que se rendiera a sus pies. ¿Miento o no miento, mi estimada amiga? No. De antemano se le advirtió que no era un buen partido, que no era un buen hombre, que realmente tenía malas mañas, malas actitudes, no se aseaba. Incluso tenía problemas gastrointestinales, porque tenía gases que incluso le molestaban a usted. Y en varias ocasiones casi le causa vómito. ¿Miento o no miento, mi estimada amiga? Pues no, no, eso no es tan cierto, pero... ¿Qué es lo que no es cierto? No me causaban vómito. ¿No le causaban vómito? No. Pero le causaban molestia.
Eso fue haciendo que obviamente vaya decayendo el amor. Incluso, usted padecía de infecciones vaginales. ¿Miento o no miento? No. Usted tenía estos problemas vaginales. Incluso también hace como... hace como un año, año y medio, usted se operó de la vista. ¿Miento o no miento, mi estimada amiga? No. Debo decirle que aquí hay un problema grande. Sí. Hay un problema donde realmente el trabajo que le hizo esta mujer se le ha revertido. Se le ha revertido de una forma enorme, incluso me ha pedido ayuda. Porque quiere que realmente le ayude a que se rompa ese hechizo. Se le rompa ese problema. Y yo estoy dispuesto a ayudarles. No soy ningún charlatán. Yo no busco ningún beneficio económico, al contrario. Solamente pretendo ayudarles. ¿Usted está dispuesta? Sí. ¿Con quién se encuentra en este momento? Sola. Muy bien. Le voy a pedir, usted, Mónica, que se incorpore. Sí, señor, dígame. Por favor, necesito que se quite los zapatos. Ya, y en el chorro de agua, se los vaya mojando y se los vaya limpiando. También le voy a pedir a Marisol, ¿qué es lo que trae puesta usted, mi estimada amiga? Ropa de vestir. ¿Trae pantalón o blusa? ¿Cómo? ¿Pantalón o falda? Pantalón. ¿De mezclilla? No, de vestir. ¿De vestir? Sí. ¿De botón o de broche? De botón. Le voy a pedir que se lo quite. ¿Está usted sola? Sí. Poco a poco. Ah, por favor también, antes de que usted haga lo que le voy a decir, necesito que vaya a su casa, a su cocina, y traiga por favor dos vasos de agua. Traiga dos huevos y un diente de ajo. ¿Tiene ajo? Creo que sí. Traiga un diente de ajo pelado. Traiga dos vasos de agua. Y por favor también, traiga un par de huevos. ¿Me espera? Aquí le espero. Mientras yo procedo para preparar a su compañera. Aquí le espero, no se preocupe. El doctor Gardiel está para ayudarle. Está para ayudar al prójimo y al necesitado. Toño. Toñito. Y si le digo, si te digo, oye, no, ya no, mira, déjale mi suerte. Nada más quiero que me ayude con una lana. Espérate, no, espérate, ya le corté porque si no nos va a escuchar, empezaste a hablar. No, ¿sabes qué voy a hacer? Oye, pero no que había padecido de infecciones vaginales y que se había operado la vista. Dijo que no. Sí, te dijo que... o sea, ella te dice... tú le dices, miento, y ella dice, no. No mientes. O no, sea, dijo que sí, dijo no. Claro que sí. No padecido de infecciones. No. Te está diciendo... tú le dices, ¿acaso miento? Y ella te dice, no. Ajá. O se la miento y dice sí. No, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? ¿Qué? La voy a desnudar toda, al fin que está sola, que se encuere. Que se encuere. Mira, vamos a hacer que se encuere, ¿ok? Vamos a hacer que se pase los huevos por todo el cuerpo, ¿ok? Y después vamos a hacer que se coma el diente de ajo. Y después con los vasos de agua que se moje. No, pata. Vamos a hacerle una limpia. ¿O tú qué opinas? Dime, comentarios en Twitter, @PandaZambrano, el doctor Gardiel está al aire. 54 después de la hora. Y bueno, regreso con la bruja Maruja. ¿Qué onda, bruja Maruja? Oye, digo, yo siempre actúo con la improvisación, la verdad es que nada, lo preparamos.
si llego a decir alguna babosada, porque te voy a poner a hacer, no sé, frases con ella, yo no sé qué se me pueda ocurrir. No te vayas a reír. ¿Que me haga la poseída? ¿Que te hagas la poseída? Así de que... ¿Puedes hacerlo? Sí, sí puedo. A ver. Pues a ver, dime que me estás limpiando. Vuelve a poner el agua. A ver, vamos a poner el agua. A ver, preparen el agua, por favor. El agua, a ver, el chorro de agua. Ay, señor, está muy fría. ¿No cree que me haga daño? No. Ay, siento muy raro. Oiga, siento que se me están durmiendo las piernas. Señor. Ya se transformó en un puerco. Mami, quita el agua. No, bueno, muy mal. Wow, no manches. Te transformaste en un puerco. No seas payaso. ¿Qué te pasó? ¿Quieres que me transforme o no? No. Sí, pero yo vi que te transformaste. A ver, transfórmate. Ahí te va el agua. Vas. Señor, ayúdeme, por favor. Señor, me estoy sintiendo muy mal. Espérate, parece que se ha sido un orgasmo, no manches. Vamos, ¿cuál? ¿Ese es poseerte? ¿Eh? ¿A poco neta eso es poseerte? Pues sí, te empiezan a voltear los ojos y empiezas incluso a hablar. Pero recuerda. Señor, me estoy... Neta, vete para mis cuagme, que hay que te falta un tornillo, ¿no? Panda, yo soy muy divertida, igual que tú. No, hombre, qué divertido, estás loca tú. Ok, bueno, vamos a marcarle y vamos a ver qué vamos armando. Señores, marco las bromas en el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Empiezas tú primero, ¿no? No le digas que se cortó. Yo voy a decir que se cortó bien aquí. Que yo estoy preparando todo. Ok. Los anchos y todo, tú sabes. Bueno. ¿Sí? ¿Mari, ya estás lista? Ya. Ok. Ya. Ay, está haciendo mucho frío. Sí. Ya, señor, que ya estoy lista. ¿Ya te quitaste el pantalón? Ya. Ok. Mi estimada amiga. Sí. Nuevamente soy el doctor Cardiel. Puedo sentir que usted ya tiene los elementos y las herramientas que hemos solicitado. Sí. Descríbame, por favor, cómo son los vasos de agua. ¿Cómo son los huevos de cristal? ¿De qué tamaño? Grandes, como... Pues sí, de buen tamaño. Muy bien, descríbame, ¿cómo son los huevos? Son rojos. ¿Rojos? Sí. ¿Cómo lo siente? ¿La cáscara es gruesa o delgada? Pues creo que es medio gruesita. Muy bien. Sí. ¿El ajo tiene cáscara o no tiene cáscara? No tiene. Muy bien, excelente. Le voy a pedir, por favor, vamos a hacer un ritual. Uh-huh. Y es súper importante que usted siga conmigo al pie de la letra. Ajá. Porque también ella lo va a hacer. Sí. Ambas la tienen que hacer. ¿Ya se quitaron los zapatos? Traigo chancla. Bueno, quítense los zapatos completamente, las dos. Uh-huh. Ya. Posteriormente, necesito que se quite la blusa o el pantalón. Traigo pijama y short. Bueno, blusa y short. Blusa y short. Ajá. Mónica, usted trae pantalón, quíteselo. Marisol. Uh-huh. Quítese el short, si es tan amable. Okay. Muy bien. Ahora, una quítese la blusa y el otra la playera. Okay. Solamente nos vamos a quedar en brasier y en trusa. Okay. En este momento les voy a pedir a las dos
que dijeran que introduzcan el ajo a la boca. Y tienen que darle 30 masticadas. Y después de las 30 masticadas tienen que ingerirlo. Pero tienen que contar en cuenta regresiva. Del 30 al 0. Adelante, mi estimada amiga Marisol. Necesito que vaya contando. No vaya a vomitar, por favor. Uno, dos, tres, siete, seis, cinco, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perfecto. Ingiéralo. También usted, mi estimada amiga, las dos. No vomite. Si realmente usted piensa vomitar, no podemos hacerlo. Muy bien. Ahora le voy a pedir que por favor se quite el brasier. Ay, señor, me da pena con usted. Quítese el brasier si realmente esto quiere que haga efecto. Muy bien. Marisol. Sí. ¿Ya se quitó el brasier? Ya. Muy bien. Por favor, cada una tiene que agarrar un vaso de agua con la mano derecha. Y con la mano izquierda, necesito que mantenga el teléfono. Vamos a hacer una oración y le voy a pedir que brinque. Solamente se tiene que quedar en trusa. Y les voy a pedir a las dos que repitan la oración. Aquí lo importante es que el vaso de agua no tiene que derramarse ni una gota. Sí. ¿Estás lista, Marisol? Sí. ¿Estás lista, Mónica? Sí. Muy bien. Tomen fuertemente con el brazo derecho. Y van a empezar a brincar. Y repitan conmigo. Dormiqui, dormicarrón. Dormiqui, dormicarrón. Repitan fuerte, dormiqui, dormicarrón. Dormiqui, dormicarrón. Dormiqui, dormicarrón. Dormicarrón. Dormiqui, dormicarrón. Dormiqui, dormicarrón. Jala, jala, camarón. Jala, camarón. Arrucaba la vida, viene la vida, va. Arrucada la vida, viene la vida, va. Arrucaba la vida, viene, va. La vida. Que se vaya la barruca y frota, frota la luca. Que se vaya la barruca y frota, frota la luca. Que se vaya la ruca y frota, frota la ruca. Que se vaya la ruca y frota la ruca. Dormiqui, dormicarrón, jala, jala, camarón. Dormiqui. Arruca vaca, arruca va, la vida va. Arruca. Que se vaya la ruca y frota la fruta. Y frota la ruca. Ahora ingiérase de un solo sorbo ese vaso de agua. Así es. Así es, mi estimada amiga. Ahora, por favor, necesito que se quite su pantaleta o calzón. Usted también, mi estimada amiga. Ahora, necesito que con una mano agarre los dos huevos. Y necesito que se frote por todo el cuerpo los huevos. De arriba abajo. Cuello. Pecho. Vientre. Piernas. Entrepiernas. Pies. Ajá. Chamorros. Glúteos. Todo. Absolutamente todo. Váyaselo frotando de forma circular y váyame describiendo qué es lo que está haciendo, mi estimada amiga Marisol. Descríbamelo. Cabeza. Cuello. Brazo. ¿Dónde más? Pecho. Pecho, es correcto. Vientre. Vientre. Pierna. Pierna. La otra pierna. Entrepierna. Entrepierna. Rodilla.
Rodilla. ¿La otra rodilla? Pie. Chamorro. Pie. Glúteo. Lo que alcance de su espalda. Fróteselo. Espalda. Fróteselo. Muy bien. Por favor, rompe los huevos y viértalos en el vaso vacío. Viértalos. Rómpalos. Quiero escucharlo. Y viértalos en el vaso vacío. Así es. Ahí estoy escuchando los huevos. Descríbame. Levante el vaso, vea en contraluz y descríbame qué está viendo en esos huevos. No le escucho. Quite manos libres, que no le escucho. Está muy denso. ¿Está muy qué? Denso. Muy denso, es correcto. ¿Y usted siente el vaso un poco caliente? Sí. Es debido a la energía negativa. Ahora póngalo a un lado ahí en la mesa y por favor, para quitar la energía, le voy a pedir que agache la cabeza y usted se moje. En forma de bautizo, se vierta el vaso de agua en la cabeza. Viértaselo. Ahora mismo, viértaselo. Agache la cabeza y viértaselo. Sí. Quiero escucharlo, viértaselo. Vamos a revertir esa viscosidad, viértaselo. Quiero escucharlo. Échese el vaso de agua en la cabeza, en forma de bautizo. Y repita conmigo. Yo, Marisol. Yo, Marisol. Regreso. Regreso. Todo lo que me brindó. Todo lo que me brindó. KKK. KKK. Kikiki. Kikiki. Agarre el calzón y límpiese la cabeza con el calzón. Límpieselo. No importa que esté sellado, que tenga rajita de canela. No importa. Séquese muy bien el cabello. Séqueselo. ¿Por qué está tosiendo? ¿El calzón tiene mal olor? No. ¿Por qué tose usted? Por el ajo. Por el ajo. Muy bien, necesito que haga efecto ese ajo. ¿Qué? Necesito que haga efecto porque vamos con la última parte, que es la más importante. ¿Ya se secó usted? Ya. ¿Ya se secó usted su cabeza con el calzón? Sí. Grite algo fuerte, grite algo fuerte. Ay. Así como yo. Así como yo, pero a todas sus fuerzas. Así como yo. Repita conmigo fuertemente, así como yo. Así como yo. Así como yo. Así como yo. Con fuerza, saque, saque, saque así su voz. No hay. No hay. No hay. Así como yo. Así no como hay yo. Nadie. No hay nadie así como yo. Así como yo, no hay nadie. Así como yo, no hay nadie. Grítelo convencida, mi estimada así amiga. Así como yo, no hay nadie. Usted también, mi estimada amiga Mónica, grítelo fuertemente. Así como yo, no hay nadie. Así como yo, no hay nadie. Griten las dos fuertemente. Así como yo, no hay nadie. 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 Fuera, fuera, almas del vergel. Fuera, 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 almas del vergel. Fuera, fuera, almas del vergel. Pero repiten las convencidas. Almas del vergel. Fuera, fuera, almas del vergel. Almas del vergel. Así como yo, no hay nadie. Así como yo, no hay nadie. Fuera, fuera, almas del vergel. Fuera, fuera, almas del vergel. Vamos por el último paso, mi estimada amiga. El ajo es purificación. El ajo es salud. El ajo es bienestar. Para que podamos concluir con el último paso, necesito que usted se ponga en cuclillas. Usted se hinque y tome con su mano derecha uno de sus talones.
puje y puje y necesito que saque un gas. Si usted logra a la cuenta de 15 segundos de forma revertida, el efecto le está purificando y está en su estómago. Usted tiene que hacer y tenemos que escuchar, porque en ese momento Mónica también lo hará. Y necesitamos escuchar cómo usted se purifica y está sacando el gas que trae dentro para poder liberar a su amiga. En 15 segundos necesito que usted saque ese gas. ¿Cree poder lograrlo, mi estimada amiga? Espero que sí, nunca quieras hacer pipí. Por eso necesito que usted se ponga en cuclillas. Y al momento de que puje, necesito que saque el gas, no la orina. ¿Cree poder lograrlo? Sí. Cuenta regresiva. Al segundo cero, necesito que usted se conecte y aviente ese gas. 15. 14. 13. 12. Concéntrese. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Arroje todo. ¿A qué le huele, mi estimada amiga? Contésteme. Un poco desagradable. Muy desagradable. Sí. ¿Cómo se siente usted? Un poco de dolor de estómago. ¿Por qué cree que le duele el estómago? No sé, por el ajo, tal vez. El ajo no es posible y le voy a explicar por qué. Porque es un alimento natural que es purificación. Y usted lo consume de diferentes formas. Uh-huh. A usted le duele el estómago porque realmente acaba de sacar lo que le estaba molestando. Acaba de sacar lo que usted estaba con este conjuro por la maldición que usted tenía. Le voy a hacer una última pregunta. Sí. Y espero que me la pueda contestar. Para poder cerrar este ciclo. ¿Me puede incorporar? Por supuesto. Levántese usted y le voy a pedir de favor también que ya se ponga su brasier. Le voy a recomendar que también haga ejercicio en sus boobies porque las tiene muy caídas. Sí. Y no es la edad, es el descuido que ha tenido usted. Los pezones los tiene muy oscuros. Le voy a recomendar que cheque a su doctor porque usted tiene problemas de hígado. ¿Por qué los tiene tan oscuros los pezones? No lo sé. ¿Se los muerden? ¿Se los muerden mucho? No. ¿Los ocupa mucho? Sí. Pero usted tiene problemas de hígado. Le voy a hacer una última pregunta y espero me la responda. Sí. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show que es una broma de su amiga? ¡A toda máquina, macuarra! ¡A toda máquina, baboso! No es cierto, Marisol, soy el Panda. ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Está buenísimo! ¡Felicidades, amiga! Gracias, soporrita. Oye, si tienen ganas de vomitar con el... Oye, para que veas que yo no me olvido de ti. Oye, creo que nos manchamos con la broma. No, Panda, ¿verdad? El manchado eres tú. No, ¿quién me pidió la broma? Yo te pedí la broma, pero no llevarla. ¿Pero no llevarla qué? A ese punto. ¿No? Pobrecita, oye. Me dijiste que te echara los huevos. Oye, no manches, pero sí te aventaste el pedorro, Marisol. No manches, hasta acá se escuchó. No, más bien ya oriné en mi cuarto. Oye, dile por qué le hiciste la broma, no manches. Porque es su cumpleaños en este mes.
¿Y sí? ¿Tiene mucho que me tiene olvidada? Sí, la verdad sí, chiquita. Yo la recuerdo siempre, no me importa nada de lo que haya pasado. Y la verdad es que si fuera necesario volver a hacer lo mismo, lo haría. Ay, ternurita. No, ya eso ya, olvídalo. O jamás en la vida. Never in the life. Never. Oye, pero ¿para qué también le andas pidiendo que te haga ahí brujería tú? Pues una por loco y por joven. No manches, más bien por tarima pendejo, la neta, ¿eh? Oye, pues, oye, estás toda mojada, ¿verdad? No manches. Oye, ¿sí te secaste con los calzones? Ay, ¿cómo crees? Ay, ¿cómo crees? Ay, ¿cómo crees? Ajá. Le hubieras dicho que ibas a mandar tus calzones. Oye, pero si hasta acá se veía como les el... Ay, no. Eso se debe a que realmente usted es una vieja apestosa y le huelen los calzones. Limpio, como que... Ni usted misma se aguanta el olor de su buchaca. Lo bueno es que ya con el ajito, mira. Ay, mira. Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? Ya fue. Ya fue tu cumpleaños, sí. Con razón, no manches. Oye, a mí sí me dio asquito, ¿eh? En serio, ¿eh? Yo no dije, manches. ¿Qué onda con esta? Pues bueno, digo... Me ayudas, te ayudo, no hay bronca, ¿no? Pero, oye, pues, pero no manches, extremo. ¿Eh? Sí, extremo. Dormiqui, dormicarrón, jala, jala, camarón y todo dormido. Yo la risa. Arrucaba, la vida viene, la vida va y tú arrucabas. Lo peor de todo es que se está encuerando. Oye, Mari, el pan me duda de mis habilidades psíquicas. A ti te falta un tornillo, qué psíquica ni qué mis huesos. No, aguas, ¿eh? Aguas, yo sé lo que les digo. La neta, para hocicón, hocicón y medio, aquí me tienes. Sí. Oye, ¿y crees que le puedas leer la pelona al pelón o no? Al pelón. No, yo no creo que la lea, ¿eh? Oye, entonces que solamente sí cartas. La desaparezco, pero sí, más bien. Oye, nada más lees cartas y lees manos, nada más. Así es. ¿Y no lees puños de ligas? No, ni tampoco el ánodo de magnesio, que ya también es el arte. Bueno, pues dime cómo se oye el Panda Show, Mónica. A toda máquina. Ya está Marisol en la línea, señor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre es Marisol. Sí. Soy el doctor Cardiel. Soy chamán, pero no soy un timador. Sí. Soy la persona capacitada para poder saber su presente, su pasado, su futuro y realmente ayudarles a revertir lo que en su momento esta mujer que se encuentra del lado derecho mío le ayudó a usted. Uh-huh. En su momento, usted le solicitó que le leyera las cartas, que le leyeran la mano, e incluso le solicitó que le ayudara a hacer un amarre. ¿Es mentira o es verdad, mi Es verdad. ¿Y eso? Que ya pasaron hace como 4 o 5 años de esta situación. Y el trabajo que realizó esta mujer fue un trabajo bien realizado porque usted consiguió lo que quería, que era tener a su lado al hombre que en su momento sentía que usted amaba en ese momento. Ese amarre que usted hizo o que le hicieron a usted fue trabajado donde realmente fueron llamados entes de la oscuridad. Pero esa persona no resultó lo que usted esperaba. Quiero hacerle una pregunta, mi estimada amiga Marisol. ¿Por qué usted le engañó y le fue infiel a ese caballero? ¿Cómo? ¿Por qué le fue usted infiel a ese caballero? ¿Por qué? Por voluntad propia.
por voluntad propia. Ese hombre, de nombre Alejandro, Salvador Alejandro, sabía usted bien, porque se lo dejaron muy clara, que usted le debía lealtad. Usted le debía fidelidad. Usted le debía compañerismo. Porque al momento de hacer el amarre, él precisamente no estaba enamorada de usted, sino de otra mujer. Y a través de estas fuerzas obscuras, se hizo el trabajo para que se rendiera a sus pies. ¿Miento o no miento, mi estimada amiga? No. De antemano se le advirtió que no era un buen partido, que no era un buen hombre, que realmente tenía malas mañas, malas actitudes, no se aseaba. Incluso tenía problemas gastrointestinales porque tenía gases que incluso le molestaban a usted y en varias ocasiones casi le causa vómito. ¿Miento o no miento, mi estimada amiga? Pues no, no, eso no es tan cierto, pero... ¿Qué es lo que no es cierto? No me causaban vómito. No le causaban vómito, pero le causaban molestia. Eso fue haciendo que obviamente vaya decayendo el amor. Incluso, usted padecía de infecciones vaginales. ¿Miento o no miento? No. Usted tenía estos problemas vaginales. Incluso también hace como... hace como un año, año y medio, usted se operó de la vista. ¿Miento o no miento, mi estimada amiga? No. Debo decirle que aquí hay un problema grande. Sí. Hay un problema donde realmente el trabajo que le hizo esta mujer se le ha revertido. Se le ha revertido de una forma enorme, incluso me ha pedido ayuda. Porque quiere que realmente le ayude a que se rompa ese hechizo. Se le rompa ese problema. Y yo estoy dispuesto a ayudarles. No soy ningún charlatán. Yo no busco ningún beneficio económico, al contrario. Solamente pretendo ayudarles. ¿Usted está dispuesta? Sí. ¿Con quién se encuentra en este momento? Sola. Muy bien. Le voy a pedir, usted, Mónica, que se incorpore. Sí, señor, dígame. Por favor, necesito que se quite los zapatos. Ya, y en el chorro de agua, en el chorro de agua, se los vaya mojando y se los vaya limpiando. También le voy a pedir a Marisol, ¿qué es lo que trae puesta usted, mi estimada amiga? Ropa de vestir. ¿Trae pantalón o blusa? ¿Cómo? ¿Pantalón o falda? Pantalón. ¿De mezclilla? No, de vestir. ¿De vestir? Sí. ¿De botón o de broche? De botón. Le voy a pedir que se lo quite. ¿Está usted sola? Sí. Poco a poco. Ah, por favor también. Antes. Chamorro. Pie. Glúteo. Lo que alcance de su espalda. Fróteselo. Fróteselo. Muy bien. Por favor, rompa los huevos y viértalos en el vaso vacío. Viértalos, rómpalos, quiero escucharlo. Y viértalos en el vaso vacío. Así es. Ahí estoy escuchando los huevos. Descríbame. Levante el vaso, vea en contraluz y descríbame qué está viendo en esos huevos. Mm.
No le escucho, quite manos libres, que no le escucho. Está muy denso. ¿Está muy qué? Denso. Muy denso, es correcto. ¿Y usted siente el vaso un poco caliente? Sí. Es debido a la energía negativa. Ahora póngalo a un lado ahí en la mesa. Y por favor, para quitar la energía, le voy a pedir que agache la cabeza y usted se moje. En forma de bautizo, se vierta el vaso de agua en la cabeza. ¡Viértaselo! Ahora mismo, viértaselo. Agache la cabeza y viértaselo. Sí. ¡Quiero escucharlo! ¡Viértaselo! Vamos a revertir esa viscosidad. ¡Viértaselo! ¡Quiero escucharlo! Échese el vaso de agua en la cabeza, en forma de bautizo. Y repita conmigo. Yo, Marisol. Yo, Marisol. Regreso. Regreso. Todo lo que me brindó. Todo lo que me brindó. KKK. KKK. Kikiki. Kikiki. Agarre el calzón y límpiese la cabeza con el calzón. Límpieselo. No importa que esté sellado, que tenga rajita de canela, no importa. Séquese muy bien el cabello. Séqueselo. ¿Por qué está tosiendo? ¿El calzón tiene mal olor? No. ¿Por qué tose usted? Por el ajo. Por el ajo. Muy bien, necesito que haga efecto ese ajo. ¿Qué? ¿Qué? Necesito que haga efecto porque vamos con la última parte, que es la más importante. ¿Ya se secó usted? Ya. ¿Ya se secó usted su cabeza con el calzón? Sí. ¡Grite algo fuerte! ¡Grite algo fuerte! Ay. ¡Así como yo! ¡Así como yo! Pero a todas sus fuerzas. ¡Así como yo! ¡Repita conmigo! ¡Fuertemente! ¡Así como yo! ¡Así como yo! ¡Así como yo! Así como yo. Con fuerza, saque, saque, saque así su voz. No hay, no hay. No hay. Así como yo, así no como hay yo. Nadie. No hay nadie así como yo. Así como yo, no hay nadie. Así como yo, no hay nadie. Grítelo convencida, mi estimada así amiga. Así como yo, no hay nadie. Usted también, mi estimada amiga Mónica, grítelo fuertemente. Así como yo, no hay nadie. Así como yo, no hay nadie. Griten las dos fuertemente. Así como yo, no hay nadie. 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 Fuera, fuera, almas del vergel. Fuera, 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 almas del vergel. Fuera, fuera, almas del vergel. Pero repítenlas convencidas. Almas fuera, del fuera, almas del vergel. Fuera, 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 almas, fuera del vergel. Almas del vergel. Así como yo, no hay nadie. Así como yo, no hay, nadie. Fuera, fuera, almas del vergel. Fuera, fuera, fuera almas del vergel. Vamos por el último paso, mi estimada amiga. El ajo es purificación. El ajo es salud. El ajo es bienestar. Para que podamos concluir con el último paso, necesito que usted se ponga en cuclillas. Usted se hinque y tome con su mano derecha uno de sus talones. Puje y puje y necesito que saque un gas. Si usted logra a la cuenta de 15 segundos de forma revertida, el efecto le está purificando y está en su estómago. Usted tiene que hacer y tenemos que escuchar, porque en ese momento Mónica también lo hará. Y necesitamos escuchar cómo usted se purifica y está sacando el gas que trae dentro para poder liberar a su amiga. En 15 segundos necesito que usted saque ese gas. ¿Cree poder lograrlo, mi estimada amiga? Espero que sí, lo que quieras hacer pipí. Por eso necesito que usted se ponga en cuclillas. Y al momento de que puje, necesito que saque el gas, no la orina. ¿Cree poder lograrlo? Sí. Cuenta regresiva. Al segundo cero,
necesito que usted se conecte y aviente ese gas. 15, 14, 13, 12, concéntrese, 11, 10, 9, 8, 7. ¿El ajo tiene cáscara o no tiene cáscara? No, no tiene. Muy bien, excelente. Le voy a pedir, por favor, vamos a hacer un ritual. Y es súper importante que usted siga conmigo al pie de la letra, porque también ella lo va a hacer. Sí. Ambas la tienen que hacer. ¿Ya se quitaron los zapatos? Traigo chancla. Bueno, quítense los zapatos completamente, las dos. Ya. Posteriormente, necesito que se quite la blusa o el pantalón. Traigo pijama y short. Bueno, blusa y short. Blusa y short. Ajá. Mónica, usted trae pantalón, quíteselo. Marisol. Quítese el short, si es tan amable. Muy bien. Ahora, una quítese la blusa y el otra la playera. Solamente nos vamos a quedar en brasier y en trusa. Ok. En este momento, les voy a pedir a las dos que dijeran que introduzcan el ajo a la boca. Y tienen que darle 30 masticadas. Y después de las 30 masticadas tienen que ingerirlo. Pero tienen que contar en cuenta regresiva. Del 30 al 0. Adelante, mi estimada amiga Marisol. Necesito que vaya contando. No vaya a vomitar, por favor. Perfecto, ingiéralo. También usted, mi estimada amiga, las dos. No vomite. Si realmente usted piensa vomitar, no podemos hacerlo. Muy bien. Ahora le voy a pedir que por favor se quite el brasier. Ay, señor, me da pena con usted. Quítese el brasier si realmente esto quiere que haga efecto. Muy bien. Marisol. Sí. ¿Ya se quitó el brasier? Ya. Muy bien. Por favor, cada una tiene que agarrar un vaso de agua con la mano derecha. Y con la mano izquierda, necesito que mantenga el teléfono. Vamos a hacer una oración y le voy a pedir que brinque. Solamente se tiene que quedar en trusa. Y les voy a pedir a las dos que repitan la oración. Aquí lo importante es que el vaso de agua no tiene que derramarse ni una gota. Sí. ¿Estás lista, Marisol? Sí. ¿Estás lista, Mónica? Sí. Muy bien. Tomen fuertemente con el brazo derecho. Y van a empezar a brincar. Y repitan conmigo. Dormiqui, dormicarrón. Dormiqui, dormicarrón. Repitan fuerte. Dormiqui, dormicarrón. Dormiqui, dormicarrón. Dormiqui, dormicarrón. Dormiqui, dormicarrón. Dormiqui, dormicarrón. Dormiqui, dormicarrón. Jala, jala, camarón. Jala, camarón. Arrucaba la vida, viene la vida, va. Arrucada la vida, viene la vida, va. Arrucaba la vida, viene, va. Arrucada la vida, viene la vida, va. Que se vaya la barruca y frota, frota la luca. Que se vaya la barruca y frota, frota la luca. Que se vaya la ruca y frota, frota la ruca. Y la ruca, frota la ruca. Dormiqui, dormicarrón, jala, jala, camarón. Dormiqui. Arruca vaca, arruca va, la vida va. Arruca. Que se vaya la ruca y frota la fruta. Y frota la ruca. Que vaya la fruta. Ahora ingiérase de un solo sorbo ese vaso de agua. Sí.
Así es. Así es, mi estimada amiga. Ahora, por favor, necesito que se quite su pantaleta o calzón. Usted también, mi estimada amiga. Ahora, necesito que con una mano agarre los dos huevos. Y necesito que se frote por todo el cuerpo los huevos. De arriba abajo. Cuello. Pecho. Vientre. Piernas. Entrepiernas. Pies. Chamorros. Glúteos. Todo. Absolutamente todo. Váyaselo frotando de forma circular y váyame describiendo qué es lo que está haciendo, mi estimada amiga Marisol. Descríbamelo. Cabeza. Cuello. Brazo. ¿Dónde más? Pecho. Pecho, es correcto. Vientre. Vientre. Pierna. Pierna. La otra pierna. Entrepierna. Entrepierna. Rodilla. Rodilla. La otra rodilla. Pie. PandaPopRadio.com. Pero bueno, platícame, ¿qué onda con tu broma? ¿Quién le vamos a hablar bien? Ay, bueno, perdón. Marisol. Sí, sí, no. Marisol es mi amiga. Leí lectura de cartas. Le dije lo que podría venir en su futuro más próximo. ¿Tú le leíste las cartas a ella? Ajá. A Marisol, ok. ¿Y qué más? Entonces, nos dimos cuenta que su novio en ese tiempo, pues, le engañaba, ¿no? Uh-huh. Obviamente, como dices tú, mi querido amigo, pues, la engañaban. Y uh-huh. Se metió al Face de ese chavo y, changos, ahí estaba que sí. Entonces hicimos un trabajo de un amarre. ¿Neta? Sí, neta. ¿Y si existe? ¿También puedes hacer eso de los amarres? Sí, panda, pero ya no lo vuelvo a hacer. Yo también hago yo también hago amarres, pero de agujetas. El caso es que se la llevó a vivir con él. Ajá. Y yo le dije perfectamente claro que ella no podía engañarlo y que ahora yo le puse en la mesa así todo. Es cochino, eructaba bien feo. Se echaba sus punes en el ratito. Todo se lo dijiste, todo. Sí, yo le dije que ese no era para ella, pero necio. Así que hicimos el amarrito y se la llevó a vivir con él. Uh-huh. Pero ya que se dio cuenta que era cierto que cómo era de cochino y atascado y guacala. Y se echaba sus gasesotes y todo. Así, enfrente de ella y todo. Y pues se rajó y se fue a meter con otro y ahí, changos, que empiezan los problemas. No me digas, porque tú le dijiste previamente que no podía. Que no podía engañarlo. Y se le cayó la maldición. Me cayó a mí. ¿A ti te cayó la maldición? Sí, pues yo hice el amarre. Pero eso, esa es la broma que le va a decir que te cayó la maldición, ¿o fue verdad? No, eso fue verdad. Wow. De mí se murió mi mamá. No, estuvo muy feo. Y aparte yo tenía mucho dinero y me caía el dinero así del cielo. Y ahora soy muy pobre. Ay, no me digas. Mire, te voy a recomendar ahí por Miscuac. ¿Conoces Miscuac y Revolución? Sí. Allá hay una tienda muy grande que se llama La Casa del Tornillo. ¿Por qué no vas para ver si encuentras uno a tu medida? Padre, ¿no? A ver, dime, a ver, ven tu mano a ver si, ¿qué te dice tu suerte? ¿Va a salir tu broma o no va a salir tu broma? Sí, sí va a salir. Bueno, entonces ahora, le vas espérate, a decir. Te voy a decir. Otra amiga nos dijo que tenía un chamán que me iba a poder ayudar a mí ahora con mi problema. Y le quiero decir que estoy en la casa del chamán. Ok. Tú eres el chamán. Mi amigo el chamán me dijo. Ajá, y él me dice que tenemos que estar las dos y que ella me tiene que... Bueno, que nos tienes que hacer una limpia. Y bueno, bastantes truquitos para que me devuelva mi suerte y ella se quede con la que tenía. Ok. ¿De verdad crees que sale esta broma?
Sí. Bueno, pues a ver si realmente le, tu suerte. ¿Le dudas? Es... ¿Le dudas? No, pues no sé, pues vamos a ver. Va a ser interesante saberlo. Listo, señores, Marco, desde el Panda Cool Center, las bromas aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Consuelo Duval y le mando un saludo y un beso a todo el auditorio de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Ahí estamos, empiezas tú, ¿eh? Sí. Tú. Espérate. Sí, eso lo hacía tu amiga, ¿no tú? No, su esposo. Oh, bueno, su esposo. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Mari? ¿Sí? Hola. ¿Quién habla? Ay. ¿Mónica? Ah, hola. Sí, pues sí. Ya te olvidaste de mí. No, es que no te reconozco la voz, chiquilla. Ay, ¿cómo crees? Te lo juro. ¿Tú me hablaste hace ratito? No, yo no. Ah, es que me entró un número privado. Y la verdad es que no contesto. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué es ese teléfono qué? Oye, ¿en dónde estás? Ahorita en mi casa. ¿Y hay alguien cerca? Como cerca, como no. Sí, que podamos hablar libremente. Sí. Ah, perfecto. Oye, ¿te acuerdas que Betty nos había dicho de un chamán o un señor que tenía poderes? Sí. Pues estoy aquí con él. Y efectivamente dice que el día que yo te hice la limpia, pues se puede decir que transmutamos tu suerte por la mía. ¿Cómo crees? Sí. Sin que yo le contara nada, él me está diciendo, pues, ahora sí que con pelos y señas lo que hicimos. Lo de Ale, lo del amarre. Bueno, haz de cuenta que tuviera bola mágica. Ajá. Ella me dijo que, pues que si quiero ver a tener la vida y el nivel que yo tenía, pues que necesitamos estar de nuevo las dos juntas. Y que él pues haga un ritual para ahora sí que cada quien tenga lo propio. Y me dijo que sí puede hablar contigo unos minutos. ¿Sí? ¿Te lo puedo comunicar? Sí. Ok, te lo paso. Ya está, señor. Desde que usted haga lo que le voy a decir, necesito que vaya a su casa, a su cocina. Y traiga, por favor, dos vasos de agua. Traiga dos huevos y un diente de ajo. ¿Tiene ajo? Creo que sí. Traiga un diente de ajo pelado. Traiga dos vasos de agua. Y, por favor, también, traiga un par de huevos. ¿Me espera? Aquí le espero. Mientras yo procedo para preparar a su compañera. Aquí le espero, no se preocupe. El doctor Gardiel está para ayudarle. Está para ayudar al prójimo y al necesitado. Toño. Toñito. Y si te digo, oye, no, ya no, mira, déjale mi suerte. No, nada más quiero que me ayude con una lana. Espérate, ya le corté porque si no nos va a escuchar, empezaste a hablar. No, ¿sabes qué voy a hacer? Oye, pero no que había padecido de infecciones vaginales y que se había operado la vista. Dijo que no. Sí, te dijo que... o sea, ella te dice... Tú le dices, miento, y ella dice no. No mientes. O sea, no, dijo que sí, dijo no. Claro pues que yo no sí. Padecido de infecciones. No. Te eso está diciendo. Dijo... Tú le dices, ¿acaso miento? Y ella te dice no. O se la miento y dice sí. No, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? ¿Qué? La voy a desnudar toda, al fin que está sola, que se encuere. Ay. ¡Que se encuere! Mira, vamos a hacer que se encuere, ¿ok? Vamos a hacer que se pase los huevos por todo el cuerpo, ¿ok? Y después vamos a hacer que se coma el diente de ajo. Y después con los vasos de agua que se moje. No, pata. Vamos a hacerle una limpia. ¿O tú qué opinas? Dime comentarios en Twitter @PandaZambrano. El doctor Gardiel está al aire. El Panda Show.
54 después de la hora. Y bueno, regreso con la bruja Maruja. ¿Qué onda, bruja Maruja? Oye, digo, yo siempre actúo con la improvisación. La verdad es que nada, lo preparamos. Si llego a decir alguna babosada, porque te voy a poner a hacer, no sé, frases con ella, no sé qué se me pueda ocurrir. No te vayas a reír. ¿Que me haga la poseída? ¿Que te hagas la poseída? Así de que... ¿Puedes hacerlo? Sí, sí puedo. A ver. Pues a ver, dime que me estás limpiando. Vuelve a poner el agua. A ver, vamos a poner el agua. A ver, preparen el agua, por favor. El agua, a ver, el chorro de agua. Ay, señor, está muy fría. ¿No cree que me haga daño? No. Ay, siento muy raro. Oiga, siento que se me están durmiendo las piernas. Señor. No manches. Ya se transformó en un puerco. Mami, quita el agua. No, bueno, muy mal. Wow, no manches. Te transformaste en un puerco. No seas payaso. ¿Qué te pasó? Oh, ¿quieres que me transforme o no? No. Sí, pero yo vi que te transformaste. A ver, transfórmate. Ahí te va el agua. Vas. Señor, ayúdeme, por favor. Señor, me estoy sintiendo muy mal. Espérate, parece que estás teniendo un orgasmo, no manches. Pues, ¿cuál? ¿Ese es poserte? ¿Eh? ¿A poco neta eso es poserte? Pues sí, te empiezan a voltear los ojos y empiezas incluso a hablar. Pero recuerda. Señor, me estoy... Neta, vete pa' mis cuacme, ¿qué que te falta un tornillo? Panda, yo soy muy divertida, igual que tú. No, hombre, qué divertida, estás loca tú. Ok, bueno, vamos a marcarle y vamos a ver qué vamos armando. Señores, marco las bromas en el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Empiezas tú primero, ¿no? No olvides que se cortó. Yo voy a decir que se cortó bien. Que yo estoy preparando todo. Ok. Los anchos y todo, tú sabes. Bueno. Sí. Mari, ¿ya estás lista? Ya. Ok. Ya. Ay, está haciendo mucho frío. Sí. Ya, señor, que ya estoy lista. ¿Ya te quitaste el pantalón? Ya. Ok. Mi estimada amiga. Sí. Nuevamente soy el doctor Cardiel. Puedo sentir que usted ya tiene los elementos y las herramientas que hemos solicitado. Sí. Descríbame, por favor, cómo son los vasos de agua. ¿Cómo son los huevos de cristal? ¿De qué tamaño? Grandes, como... Pues sí, de buen tamaño. Muy bien. Descríbame cómo son los huevos. Son rojos. ¿Rojos? Sí. ¿Cómo lo siente? ¿La cáscara es gruesa o delgada? Pues creo que es medio gruesita. Muy bien.